bonito. La Universidad Complutense de Madrid acoge desde hoy el cuarto Congreso Internacional de Mitocrítica, el sistema de interpretación antropológica de la cultura. Un congreso que en esta ocasión aborda el papel de las emociones en la estructuración de los relatos míticos. Junto a la lógica racional existe la lógica emocional, responsable última de muchas acciones que realizamos. La mitocrítica suele abordar los relatos míticos desde una perspectiva estructural, social, histórica. Sin embargo, suele ignorar el componente emocional, como si la dimensión afectiva no fuera pertinente en los estudios de mitología. Mito y emociones se celebra hasta el 28 de octubre, coordinado por José Manuel Losada, catedrático de Filología Francesa de la Universidad Complutense. José Manuel Losada, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en El Ojo Crítico. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. La mitocrítica, un sistema aún reciente, José Manuel Losada, que parece no haber prestado suficiente atención al estudio de la dimensión emocional en la estructuración de los relatos míticos, en los procesos de mitificación de personajes, cuando en realidad quizá la emoción podría estar siempre en la raíz de todo o de casi todo el comportamiento humano. Pues así es, así es. Nosotros creemos que en la sociedad de la tecnología y de la razón, todo lo hacemos porque queremos o todo lo hacemos porque lo hemos previsto, pero la mayoría de las cosas que nos ocurren en un día son imprevistas y ahí es donde entran las emociones. Este cuarto congreso internacional recibe a profesores de diferentes lugares de Europa, como Ute Heitmann de Lausana, Edith Hall de King's College, todos en principio procedentes del mundo de la filología, pero con perfiles cada vez más abiertos. De hecho, abren ustedes el congreso, hablan de literatura, pero también de artes contemporáneas, cine, publicidad. ¿El mito que nace de la oralidad, que llegó a los libros hace tiempo, que salió de ellos? Sí, evidentemente el mito no es de ahora, el mito tampoco es de los griegos, pero es verdad que el mito tal y como hoy lo concebimos no sería lo mismo sin el mundo grecolatino. También es verdad que aquí lo que queremos dentro de un espectro interdisciplinar es aunar filología, letras, artes plásticas, cinematografía, teatro, ópera, todo, incluso psicología, psiquiatría y medicina. El mito y la antropología, José Manuel Losada, el mundo moderno, la política y la guerra. Peter Hans, del Trinity College de Londres, de Dublín, tiene un enfoque sobre genocidio y límites de representación cultural. Él habla sobre mito, emoción y trauma. ¿El mito se puede construir para aliviar dolor, pero también para causarlo? En efecto, el mito se construye siempre con un objetivo. En definitiva, el mito siempre busca o bien un comienzo o bien un final, lo que nosotros denominamos una cosmogonía o una escatología absoluta. No solamente qué ha pasado ayer, sino qué pasó en el principio de los tiempos con nosotros, qué pasará al final de los tiempos con nosotros. Y eso también es un trauma, como usted bien dice a propósito de Peter Angst. El mito nace, crece y puede morir. La edición de 2014, en esa analizaron la crisis del mito, la muerte del mito. Aquí diríamos que el Congreso estudia, no sé si el nacimiento, ¿no?, el desarrollo y el papel que en esos momentos juega la emoción en el mito a través de autores variados y contemporáneos como Le Clézio, Borges, Paul Auster. Autores, José Manuel Losada, que crean el mito o que juegan con el mito en sus construcciones literarias. Crean el mito y también lo recrean. Estamos en una época de reescrituras de los mitos. También juegan, pero también lo sufren. El escritor es un mago que, sin quererlo, se introduce en su propia chistera. Nosotros hemos abordado el mito y la subversión en la novela contemporánea, en el primer congreso. Luego hemos visto cómo no hay mitos en compartimentos estancos, es decir, que el mito necesita de todas las artes. Luego hemos visto en el tercer congreso mitos en crisis, la crisis del mito, cómo el mito, como bien ha dicho usted, nace, crece, se reproduce y muere. Y en cuarto lugar, ahora mismo estamos, ahí estamos, en las emociones, en el mundo
de la lógica emocional, en efecto. José Manuel Losada, la emoción que provoca el mito como catarsis también del lector, el lector que sufre con el protagonista, que se involucra en la trama y busca soluciones que ninguna lógica racional puede prometer, empatizar con el pesar de Orfeo, por ejemplo, ¿no? José Manuel Losada, quien baja a los infiernos para rescatar a Eurídice cuando quien entra ahí sabe que no va a salir, ¿no? Uno de los arquetipos quizá grabados en el inconsciente colectivo de todos, ¿no? Informándonos sobre el origen y el destino y dotándonos también de una conciencia de identidad. Así es. Usted ha dicho que lo que tenemos es empatía. Es lo que busca muchas veces el autor y el lector. Aristóteles ya lo había dicho, si una tragedia no mueve a la compasión, no es tragedia. Luego, esto se ha podido malinterpretar, pero es verdad que nosotros con quien nos sentimos identificados es con los personajes de una tragedia, de una película, incluso de una composición musical. Y el mito de los infiernos, ahí lo tenemos con Orfeo y Eurídice, es que está presente en nuestra vida continua, querámoslo o no, que lo vemos posteriormente en mitos, no solamente los antiguos, sino mitos medievales, como por ejemplo en el Grial también se ve, mitos modernos, como por ejemplo en el Don Juan, en el Fausto o incluso en mitos contemporáneos, sí, por supuesto. Usted nos está contando, José Manuel Losada, cómo la lógica racional y la lógica emocional se complementan en todas las artes, en la literatura. Mito, emoción, cosmogonía. ¿Puede vivir el hombre sin mitos? ¿Existir una sociedad sin mitos? En absoluto no. No se puede vivir sin mitos, por lo menos desde que se fundieron las culturas greco-romana y la cultura judeocristiana, necesitamos los mitos para explicarnos de dónde venimos y a dónde vamos, qué somos, si es posible que solamente exista este mundo y si existe otro mundo, cuál es el puente entre ellos. De hecho, lo que más caracteriza al personaje mítico es que es un anfibio, es decir, no es una mujer o un hombre que vive en una isla o en el mar, sino que vive en la tierra y en el mar, o en el cielo. Los personajes míticos son los grandes anfibios de la humanidad. El mito. La Universidad Complutense de Madrid acoge desde hoy el cuarto Congreso Internacional de Mitocrítica, el sistema de interpretación antropológica de la cultura. Mito y emociones, coordinado por José Manuel Losada, catedrático de Filología Francesa de la Universidad Complutense de Madrid. José Manuel Losada, gracias por acompañarnos esta tarde en El Ojo Crítico. Muchísimas gracias a ustedes.